Me voy a poner cómodo. Buenos días. Ay, a ver. Ahí está. Buenísimo. Bueno, vamos a hacerlo bien devocional, como sentado en la mesa de casa. Eh, ¿Cómo descansaron? ¿Bien? ¿Están listos para un día, otro día más a full? Último día. No. Qué hermoso tiempo que, que papá nos permitió vivir estos días. De verdad que en lo personal le decía a, a los pastores, a los chicos, eh, para mí fue hermoso. No solo el, el privilegio de poder compartir, pero todo lo que, lo que me llevo, lo que recibí, el renuevo que sentí en el espíritu del estar en este lugar compartiendo con ustedes. Así que les doy muchas gracias, <laughs> muchas gracias. Le voy a llevar ahí para casa, <laughs> que me están esperando en casa. <laughs> Ay, si les mostrara las fotitas de la gorda que me aparecen cada mañana. <laughs> Bien, quiero que compartamos, este, que hagamos como un devocional. Porque tenía como varias cosas. Digo, ¿qué, ¿qué voy a compartir? Pero digo, bueno, vamos a hacer algo que ni siquiera sé, o sea, ni siquiera yo les voy a enseñar mucho. Sí, Quiero que, que juntos podamos abrir la palabra, podamos leer. Y podamos como pedirle al Espíritu Santo que nos vaya dando revelación. Y, y bueno, como si, como si nos sentásemos en casa para poder hacer algo práctico hoy, ¿sí? Eh, si querés ir abriendo en, en Juan capítulo 14. <laughs> Hoy vamos a hacer como un tipo de estudio devocional, como, como viene, está, está aclarado en el cronograma, pero mi intención es que podamos ver que hay diferentes, como creo que en estos días vimos, como que hay diferentes pasos y niveles ¿no? para entrar, como escuchábamos, ¿no? de, de tomar leche, de comer alimento más sólido, de ir más profundo. Y realmente les comparto que en estos últimos años eh, mi forma de, de aproximarme a la palabra y de. En, en el, principalmente me acuerdo cuando, cuando leía la palabra para acercarme a Dios. ¿sí? Eso fue lo primero que, que, que me pasó de mi adolescencia. Era que decía, bueno, voy a leer para, para sentir que estoy un poco más cerca de Dios, porque en ese entonces mi entendimiento era que Dios estaba lejos, ¿no? que estaba en otro lugar, que estaba fuera de mí, ¿no? Eh, y que yo tenía que acercarme a él. Entonces me acuerdo que ni sabía qué leer, ¿no? no sé si te identificas conmigo, pero sabía que si leía era un buen comienzo, ¿no? si leía la Biblia y oraba era un buen comienzo. Entonces realmente ayer hablábamos acá cuando nos hacían las preguntas con Juli. Y cuando yo conté que tuve ese encuentro a los 17 años, hacía varios años que venía realmente, primero que había, me había hecho la pregunta, Dios, vos sos real. Y eso me había generado un conflicto, porque había nacido en una familia cristiana y llegué a un momento que creo que es el que todos necesitamos llegar, de tener una, un conocimiento, una revelación y una experiencia con el Señor de primera mano, no, no por, por heredarlo de nuestros padres. Entonces, si alguna vez te preguntaste eso, no te asustes. Seguí, seguí con un corazón que lo busca a él, porque eso es lo que yo hice. No, en ese momento dije, yo te quiero conocer. Si vos realmente existís, quiero conocerte, ¿no? Y me metí, me metí, me metí, hasta que el Señor se reveló, ¿no? De una forma que no me quedó eh, dudas de quién él era, ¿no? Y, y ahí empezó toda una transformación y un camino sin vuelta atrás. Así que te animo a que no pares en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de su corazón, en, en buscar que Él se te revele y de tener una experiencia personal con Él que transforme tu vida para siempre. ¿sí? Te animo a que no frenes, porque Él es real, y Él te ama con todo, y Él tiene lo mejor para vos. ¿sí? Eh, entonces, en un principio ese era como mi, mi, mi objetivo al leer la palabra, ¿no? de acercarme a Dios. Después... Eh, me acuerdo de, de, de pasar por un, por un proceso y por un tiempo donde el señor empezó como a gritar más fuerte la verdad acerca de quién yo era en él eh, en realidad como hacerme más consciente de la suficiencia de su sacrificio no que creo que ese es un momento como en nuestras vidas también que es otro momento clave no porque vos empezás a escuchar y empezás a ver a través del, del sacrificio de Cristo y empezás a escuchar lo que la sangre de Cristo habla más fuerte que cualquier otra cosa ¿no? sobre tu vida. Y de repente vos ves tu realidad, que quizás, seguramente en ese momento, es totalmente contraria a la verdad que Dios está hablando acerca de quién vos sos. ¿no? Él está diciendo que vos sos santo y vos ves pecado por toda tu vida, vos ves oscuridad a todo a tu alrededor. ¿no? Y ese fue como otro momento en donde decir: No, no puede ser, ¿cómo? como les contaba el otro día, y de, y de pelear con Dios en, en quién tiene la razón acerca de quién soy, ¿no? si Él o yo, hasta rendirme, ¿no? hasta tomar la sabia decisión de rendirme y decir, yo no lo puedo entender porque hay un punto en el que nosotros creemos que somos aquello que hacemos. ¿no? Entonces estamos, y quiero decirte algo, si vos estás haciendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, esas acciones no te definen. ¿Sí? Cuando vos haces cosas que son contrarias a la voluntad de Dios para tu vida, esas cosas no te definen. ¿Sí? Porque lo que te define es Cristo, lo que te define es Él, su sacrificio, su amor, ¿sí? su entrega, su muerte, su resurrección. Entonces ese fue como otro momento hasta que me rendí y, y, y empecé este, este camino, esta vida de de buscar rendirme cada momento, ¿no? Porque eso necesitamos, una vez que nos rendimos, pero después necesitamos entrar en ese proceso de rendirnos todo el tiempo, para escuchar su voz y creer que lo que Él dice, para ver su sacrificio, para mirarlo a Cristo y creer que lo que Él es, es lo que el Padre habla para nosotros, ¿no? Como hablábamos esto del espejo, de vernos en el espejo, dejarnos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Entonces ahí pasó algo, porque ahí me di cuenta, en ese encuentro, me di cuenta que Dios no estaba lejos, que Dios estaba cerca, y no solo estaba cerca, sino que estaba dentro. ¿sí? A mí me gusta decir, dentro es el nuevo cerca, porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vemos que, que personas caminaban con Dios y estaban bien cerca de Dios, pero ninguno tuvo el privilegio que nosotros tenemos hoy de ser la casa de Dios, de ser la habitación de Dios. ¿sí? Me acuerdo que alguna vez escuché a alguien decir que si eh, algunos héroes de la fe que son tremendos y que nos enseñan muchísimo, pero me acuerdo que alguien dijo como si Moisés o si David o si de alguno de esos que nosotros siempre hablamos y queremos ser como ellos no estuvieran hoy acá, nos agarrarían y dirían, hey, por favor, decime qué es lo que se siente vivir en esta tierra con Dios viviendo adentro tuyo. Por favor, decime cómo es ser el templo del Dios vivo, ser la casa de Dios, cómo es eso. Porque Hebreos dice que ellos anhelaron eso, ¿no? como que lo vieron de lejos, anhelaron eso. Y murieron eh, todos ellos sin poder experimentar lo que hoy vos y yo podemos experimentar. Gracias a Dios por sus vidas, porque prepararon el camino ¿no? para todo lo que pasó. Realmente prepararon el camino para la venida del Señor. Y para su obra completa en la cruz, y para que hoy vos y yo podamos vivir y experimentar lo que, lo que Él puso a nuestra disposición, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Wow. Entonces ahí cambió para mí, eh, y, y desde ese entonces no dejé de leer la Biblia para acercarme a Dios, porque ahora entendí que Él no estaba lejos, que Él estaba cerca, y empecé a leer la Biblia porque Él estaba cerca, porque quería conocerlo más porque quería escucharlo. Y dejé de orar para, para ver si podía estar un poco más cerca de Dios y ganar su favor, y empecé a orar como resultado de que Él estaba en mí y de que yo estaba en Él. Y con el entendimiento de que no hay separación, ¿sí? y de que esto es una práctica a la cual tengo entrada con confianza todo el tiempo, que puedo disfrutar todo el tiempo, que puedo hablar con Él, que puedo escucharlo. ¿sí? Entonces, quiero animarte a que... Vayas <laughs> profundo en el corazón de Dios y que si, si hasta hoy quizás venías leyendo la palabra y orando, pensando que eso te iba a acercar más a Dios, puedas arrepentirte, ¿sí? puedas cambiar tu forma de pensar y puedas saber que hoy sos la casa de Dios, que Él no está lejos, que no es un lugar al que Él tenés que llegar. Ya llegaste y Él llegó a vos, sos su casa, si, si, si estás unido a Cristo, obviamente, ¿no? Y, y desde este lugar empieces a vivir, ¿sí? Porque creo que uno de los grandes problemas por los cuales perdemos tiempo en, en, en nuestra comunión con Dios y en que Él crezca en nosotros y en caminar en sus cosas, es que nos vemos ajenos a Él, ¿sí? Es como que no reconocemos, no somos conscientes de que somos su casa, de que Él está en nosotros, que nosotros estamos en Él. Entonces vivimos haciendo cosas como en el antiguo pacto para acercarnos, para agradar, para ver si ganamos el favor pero quiero animarte en esta mañana a que puedas, puedas arrepentirte, cambiar tu forma de pensar y puedas empezar a, a vivir desde Él, desde su presencia, desde su cercanía, ¿sí? desde su bendición. Eh, mis oraciones cambiaron y, y, y en esto como que trato de educarme constantemente, ¿no? porque... Me acuerdo de hacer oraciones de la tierra al cielo, ¿no? Como con una desesperación. Por favor, mandame algo. Hace caer el maná, dame algo, ¿no? Y cuando tenemos este entendimiento de que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, de es que estamos en Él y Él en nosotros, ahora oramos desde el cielo a la tierra. Y eso es lo que nos enseñan, sí, los apóstoles en el Nuevo Testamento, nos enseñan a orar ¿no? desde el cielo a la tierra, porque dice todo lo que está atado acá, o sea, vos ya estás en un lugar que ves qué es lo que está atado y ves qué es lo que está desatado. Entonces, desde lo que estás viendo, ¡pum! orá para que eso sea en la tierra así como es en el cielo. ¿Por qué podemos orar que sea en la tierra como es en el cielo hoy? Cuando Jesús les enseñó en el Padre nuestro, les estaba profetizando acerca de lo que iban a tener acceso, pero hoy nosotros tenemos acceso a esto. ¿no? Hoy nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él y estamos acá en la tierra. ¿sí? Y Él a través de nosotros, por medio del Espíritu Santo, une el cielo y la tierra constantemente. Donde hay un hijo, una hija de Dios, hay un cielo abierto. ¿sí? Está unido el cielo y la tierra. Y el deseo de Él es que nosotros, que estamos juntamente con Él, podamos hacer oraciones, no como alguien que no está en Él, que, que está lejos de Él y que pide a gritos, a manotazos de abogado, una mano que lo salve, sino como alguien que está constantemente entendiendo la plenitud que tiene dentro. Y entonces desde ese lugar ora para que sea en la tierra como en el cielo, para que sea en esa circunstancia como en el cielo. Y no solamente ora, sino como vimos el otro día, se pone a disposición para que el Señor lo pueda hacer a través tuyo. Muchas veces eh, le pedimos a Dios que haga algo. Y la mayoría de las veces Él no quiere hacerlo salteándote a vos. La mayoría de las veces Él lo quiere hacer a través tuyo. Yo creo que nos convertimos en la respuesta a nuestras oraciones, la mayoría de las veces. El 90% de las veces, el, el, el propósito del Señor, cuando pone algo en nuestro corazón para lo cual orar, es que nos convirtamos en la respuesta a esa oración. Y si vivís con esa conciencia, cambia tu vida. Porque creo que la mayoría de nosotros, por muchos años de cristianos, vivimos pensando, bueno, oramos algo para que Dios haga algo y nosotros. Nosotros oramos nada más, ¿no? Como lo, como, el, como lo que decíamos, somos el equipo de intercesión y que Dios lo haga, ¿no? Pero quiero proponerte que la mayoría de las veces Él está queriendo hacerlo a través tuyo, sí, a través mío. Bien, eh, entonces vamos a leer hoy la Biblia desde ese lugar. Y en estos últimos años, eh, para mí cambió mucho aproximarme a la palabra leyéndola. Desde el nuevo pacto, ¿no? leyéndola con este entendimiento de, de saber dónde yo estoy, de saber qué es lo que yo tengo, quién Él es, qué es lo que Él ganó. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero como nacimos leyendo la Biblia con una mentalidad de esclavos, <laughs> no nos damos cuenta que leemos los pasajes y decimos, ah, ya sé lo que dice acá y lo estamos entendiendo como alguien que no está en Cristo. ¿no? Eh, necesitamos leerlo desde la posición correcta. Por ejemplo, hay muchos salmos que David dice, por favor, no aparte de tu espíritu de mí, está como desesperado, se siente como un miserable, ¿no? Y gracias a Cristo, hoy esa no es nuestra posición, si estamos en Él, ¿no? Entonces, eso nos sirve, pero necesitamos verlo y orarlo desde Cristo. ¿Se entiende? No se entiende nada. <laughs> Bien, vamos a Juan 14, porque me queda poquito tiempo. Quiero animarte que puedas... Hoy vamos a hacer un estudio devocional, ¿sí? En este tiempo entendí que hay tres métodos de estudio principales en los que estamos... Algunos estamos más acostumbrados a hacer nosotros y otros no, que es el que necesitamos. El primer, el primer método de estudio es los devocionales, como vamos a hacer hoy. Que agarramos... Un capítulo, ¿sí? decimos vamos a leer un capítulo por día, o agarramos un versículo, ¿sí? que está bien siempre y cuando tengamos en cuenta todo lo que acabo de decir, porque es muy peligroso sacar algo de contexto ¿no? de, de la palabra. Entonces está bien siempre y cuando lo leamos desde el lugar correcto. ¿Sí? Y sepamos que quizás lo que leímos necesitamos después volver a leer todo entero para entender. Porque el devocional, vos sacás un capítulo, un versículo. Imagínate las cartas que hay acá, ¿no? Eh, la carta que Pablo escribe a los romanos, a los corintios. Si alguien te escribe una carta, si un amigo te escribe una carta a vos, vos lees un pedacito. Bueno, hoy voy a leer un pedacito. Hola David, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Buenísimo, mañana sigo leyendo. ¿no? Y. Y mañana y pasado, cuando llega una semana que terminé de leer la carta, ni sé cómo empezó, ni sé cómo estaba en el medio, y no entiendo nada. Entonces la palabra de Dios necesita ser le leída de corrido, ¿no? <laughs> es complicado, pero, pero es necesario. Entonces necesitamos leer por lo menos todo el libro, por lo menos toda la carta, cuando, cuando realmente queremos ver qué es lo que está en el corazón de Dios y sacar el jugo bien, bien puros, ¿no? Entonces quiero animarte, porque creo que es un tiempo donde necesitamos hacer esto, donde necesitamos meternos en la palabra y leerla en su contexto. Eh, eso significa que no, no leo el 14 nomás, sino que leo el, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 14 y los que siguen para entender, ¿sí? Todo. Y no solo en el contexto, sino que algo que me cambió mucho también es darle relevancia al primer lector. ¿Qué significa esto? Que la palabra fue escrita para personas. O sea, hoy nosotros disfrutamos del resultado de todo lo que la obra de Cristo hizo y empoderó todo lo que pasó acá, ¿no? Pero Jesús le habló a ciertas personas cuando él caminó acá, ¿cierto? Y les dijo a esas personas que hagan ciertas cosas y que iban a vivir ciertas cosas y que antes que ellas murieran iban a pasar ciertas cosas, ¿cierto? Entonces eso es muy importante que leamos la palabra con ese entendimiento, porque nosotros estamos acostumbrados a agarrar todo de primera mano para nosotros. Y realmente el Señor en su gracia y en su misericordia produce cosas en nosotros y nos lleva más cerca de Él y nos para más firmes en Él. Pero si lo hiciéramos de la forma correcta y si viéramos cómo muchas de las cosas que Él dijo a las personas, Él las cumplió y cumplió profecías y cumplió propósitos, hoy viviríamos en un nivel mucho más alto y mucho más poderoso, porque muchas veces como que queremos volver a vivir cosas que Jesús le dijo a personas que iban a vivir y no entendemos que esas cosas se cumplieron para que hoy nosotros vivamos desde otro lugar. No sé si se entiende o no se entiende, pero bueno, que el Espíritu Santo <laughs> trabaje en nosotros y que... Lo que oro en realidad, más que lo que digo, es que, que se genere un hambre en nosotros por meternos en la palabra, por leerlo, por leer la palabra, por estudiarla en su contexto y, y por leer desde Cristo, por leer desde el Señor. ¿no? Vamos. Jesús el camino al Padre, hoy vamos a ser devocional. O sea, les explico todo esto y voy a hacer todo mal. No, mentira. Después les dejo de tarea que lean todo Juan, ¿sí? Bien. Para que vamos a hacerlo. Hacemos un poquito mal para que después ustedes lo hagan bien. Juan 14, dice Jesús, el camino al Padre. Dice: No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Nosotros podemos leer esto y quizás muchas veces lo leímos sin tener en conocimiento ni de en qué momento Jesús está diciendo esto, ni en qué contexto, ¿no? Y podemos decir, lo primero que se nos viene por los filtros que ya tenemos y los lentes que ya tenemos en nosotros, ah, claro, Jesús va a preparar una casita para nosotros en el cielo. ¿Sí? Eso es como lo primero que se nos viene con los filtros que tenemos. ¿Sí? Por eso es tan importante que vayamos y leamos en, en el contexto. Dice el 3, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Quiero preguntarte, hoy, ¿vos estás donde él está? Sí, ¿no? ¿Qué acabamos de decir? Que dice Efesios, que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, sí. Entonces, fíjate cómo cambia todo cuando vos lo lees desde tu perspectiva, desde tu posición actual, ¿no? A la palabra. Estás entendiendo de un poquito más de cuándo fue escrita, en qué momento y a quién le estaba hablando, sí, y qué fue lo que pasó después. Ahora vamos a ver. Versículo 4 dice: Y saben a dónde voy y saben el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si me, am, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día... Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Voy a leer de vuelta el 20. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿De qué día está hablando? Ahora, bueno, ahora terminamos de leer y después ponemos un poquito en contexto. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Tú darás la vida por mí. Oh, no, Tengo dos versiones acá, perdón. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo les he dicho voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Fíjate lo que decía antes, ¿no? Les estaba hablando a los discípulos. Y les está diciendo, fíjate en el tiempo que les está hablando, ¿no? Ahora les he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. O sea, les está hablando en un tiempo en el que todas estas cosas que les está diciendo iban a pasar y ellos lo iban a ver ahí de primera mano mientras estaban en pie. ¿Se entiende? Eh... 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Esto es antes que Cristo venza en la cruz. Porque muchos piensan que todavía hoy Satanás es el príncipe de este mundo. Pero hoy toda autoridad es de Cristo. Y si toda autoridad es de Él, ¿cuánta es del enemigo? Ninguna. Y Él nada tiene en mí. Otra, hago un paréntesis, otra palabra, por eso es tan necesario estudiar, ¿no? Otra palabra dice, el Dios de este siglo. Y ese no es el enemigo, esa es la ley, porque era el siglo donde todavía la ley era el dios de las personas y necesitaba terminarse ese siglo para que comience el siglo del nuevo pacto. Cierro paréntesis. Eh, 31 más, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantados, vámonos de aquí. ¿Sí? Después viene la vida verdadera que Juli compartió ayer. Eh, bueno, vamos a hacer este estudio devocional que no es el correcto. <laughs> no, pero estuvo eh, bueno leer algunas cositas. Por ejemplo, esto que decía recién: Juan 14, Jesús le está hablando a los discípulos antes de ir a la cruz. Te animo a que lo leas, que busques otras versiones, leas el, el mismo capítulo en varias versiones, que uses. Hoy hay un, eh, anótense esto, hay logos, logos, ¿sí? K-logos.com Logos, logoscom -logos Ese es como un, eh, es como la Strong, tiene la, el, el, el diccionario Strong y tiene también como el, la traducción al original de la palabra. Está buenísimo, yo lo uso un montón porque cuando miro algo leyendo desde el Nuevo Pacto digo, digo mm, esto no me hace sentido para el Nuevo Pacto, entonces busco en el, en el original. Y digo, ah, con razón, esta palabra no significa como está traducida acá, es otra palabra. Y ahora sí entiendo. sí Entonces es muy necesario eso, porque muchas veces leemos y podemos errar en nuestro entendimiento y en nuestro accionar porque estamos leyendo desde un lugar incorrecto. sí Y lo digo desde un lugar en el que yo estoy aprendiendo esto, ¿no? Y que muchas veces me equivoco y que, y que hoy les digo esto y hay muchas cosas que todavía no entiendo de este capítulo. ¿Sí? Eh, y quizás hay cosas que entiendo que no son así, no sé, pero estoy con ese corazón de, que, de realmente poder comprender. Y, y si hay algo que, que, que entiendo o no entiendo, lo que, lo que más me importa es pararme en Cristo, ¿no? Y entender quién Él es y quién yo soy en Él. Eso es lo más fuerte, ¿no? Y desde ese lugar poder interpretar todas las cosas y escuchar la voz de Dios y decir: a ver, esto tiene sentido o esto. O, o esto Realmente Cristo ya pagó por esto, o, o, o esto ya lo tengo, o esto ya. ¿Se entiende? ¿Sí? Ay, me cuesta expresarme en eso, pero bueno, estoy, porque estoy aprendiendo lo todavía nunca había compartido esto así. Eh, bien, entonces, cuando Jesús habla esto, les está hablando antes de ir a la cruz a los discípulos. Y eso es muy importante, porque a veces leemos cosas y no sabemos si fue antes de la cruz, si fue después de la cruz, necesitamos ver, ¿no? Entonces Jesús le está hablando, cuando ustedes lo lean en diferentes versiones y lo busquen en las concordancias y todo, se van a dar cuenta que Jesús no está diciendo que se va a ir al cielo a preparar una casa, sino que él está hablando de que va a ir a la cruz a dar su vida y va a volver, va a resucitar. Y en ese morir y resucitar, Él va a preparar morada en nosotros, para Él y para el Padre. Y en Él para nosotros. Entonces, cuando Él muere y resucita, prepara morada y si nosotros entramos donde Él está, nosotros vamos a estar. Y el Padre y Él vienen y hacen morada en nosotros. ¿Sí? No estoy quitando, no sé, porque hoy le soy sincero. Hoy no sé... Eh, Hoy creo que la Biblia no habla un montón de cosas específicas acerca del futuro, pero tampoco me inquieta eso porque sé dónde estoy. Estoy en él y con él, unido a él para siempre, por toda la eternidad, y él es mi lugar seguro. Sí. Voy en busca de que él me siga revelando cosas y demás, pero no entro en, un, en una ansiedad de qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, no. Sé que va a ser todo increíble por la eternidad si sí permanezco en Él y Él en mí. ¿Se entiende? Creo que ese es un, como un gran problema por el cual el enemigo nos, nos dice, no, pero esto, lo otro, va, 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 y entramos en una ansiedad que nos perdemos de disfrutar hoy, andar en Él, vivir en Él, ¿sí? caminar en Él. Bien, entonces es importante eso, ¿no? Que eh, ver eh, cuándo se dijo esto. Jesús estaba hablando de algo que iba a pasar pronto. Él iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a resucitar, iba a venir, nos iba a abrir la puerta a este nuevo pacto donde nosotros podemos entrar en Él, hacer nuestra morada en Él, Él hacer nuestra morada en nosotros. Y desde ese lugar comenzará a vivir la vida nueva en Cristo. Eh, y bien, terminamos ahí. Vamos a orar. Gracias papá, te amamos.